El pasado sábado, en vísperas de primavera, se disputó la fecha número 7 de un torneo clausura que está llegando al final de su primera mitad. Hoy, en Laredo TV, capítulo 97. Hijos nuestros, en el clásico de la fecha, Muriel estiró su paternidad ante Talador. La Murielada ganó 2-1 y sumó su segundo triunfo en el campeonato. En el historial, Muriel llegó a 6 triunfos contra 2 de Talador. Los partidos se ganan. El gauchito, sin merecerlo, le ganó por la mínima a la despensa y no detiene su marcha triunfal. Mundo Maya. Mundo Diesel goleó 4-1 a la rústica y continúa liderando la C2 junto a Maya, que también ganó. Le puso freno. En la B2, Mex Paul obtuvo su segundo éxito en el certamen al ganarle 2-1 al siempre complicado Los 11. Marga el camino. Margarita tuvo un partido perfecto, le metió 4 a Tienda Estela, lo dejó sin invicto, lo despojó de la punta y ahora lidera la complicada B2 en Soledad. Y en el partido de la fecha, Malandrino se vengó del Depor Sunchales, lo venció con claridad y estiró a 8 su ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores. Y además, inauguramos sección, perfiles. Para esta edición le hicimos un seguimiento al histórico arquero de Muriel, Emiliano Oso Acosta. Nota a Marcelo Gómez, el profe de drill. Te contamos la historia de Franco Forni, jugador del Deportivo Ramona. Y las mejores fotos de la fecha. Bienvenidos a Laredo TV, una producción del grupo Tres Puntas. Hola. Una sensación buena porque siempre vinimos a ganar un gran partido, creo que un gran rival. Lo que no quería que seguir allá arriba en la punta, que es lo que más queremos, y bueno, ellos también juegan bien al fútbol.
que es muy duro, todos nos juegan a morir, todos quieren ganarnos, ya más de 30, porque hoy cumplimos 30 partidos invictos, perdimos 3 partidos en 5 torneos, creo que el resultado lo dice todo, pero también cuesta mucho mantener los jugadores, muchos lesionados, chicos que se complica el horario, pero bueno, creo que se logró una victoria ajustada, muy ajustada, porque ellos juegan al fútbol, se jugó al fútbol, no fue un partido suyo, creo que se jugó bien, se ganó bien, pero también, vamos a decir la verdad, el resultado fue muy ajustado. Ellos vinieron a jugar, a plantear un buen partido y lo hicieron. Marcaron muchas puntas de los jugadores nuestros y no nos dejaron jugar al fútbol. Así que, pero bueno, lo bueno fue lo que la victoria la llevamos nosotros y seguimos sumando para adelante, que es lo que más nos interesa. Venimos de un partido nada más perder, así que muy buena la sensación, porque bueno, estamos, aparte soy el 9, viste, y estamos metiendo goles, hoy 2 goles, así que cuando venía de 3 partidos, que nada, así que muy buena la sensación. Yo creo que le ganamos el medio campo. Nosotros somos muy fuertes en el medio campo, así que yo creo que cuando ganamos el medio campo y jugamos, o sea, un equipo, nos tocó un equipo que nos dejó jugar, eso es importante, así que ahí en el medio campo tuvo la clave. Tirame un resultado. Ganamos 2-0. Pero no levanté la perdí, porque si no sale, mejor. Porque no creo que sea ese resultado. Te aviso que el 25 estoy en la 15, ¿no? Es el 25. No tenemos camiseta, estamos flojos. Caro no. Cara. Che, ¿hay
Vamos, no hay problema. Dale, color a ustedes, saca. Chicos, suerte, buen partido. Suerte, dale, buen partido. Vamos. Dale, dale, dale. Vale, Naco, fue un partido, como te digo, un partido feo, muy trabado, muy cortado, donde no se jugó bien a la pelota, pero como te dije antes de empezar el partido, íbamos a ganar. No se pudo dar el 2-0 porque nos clavaron, pero bueno, 2-1 y necesitábamos ganar sí o sí. Rimonda Castro, más de 50 años trabajando junto al campo, con presencia en Rafaela, Frank, San Martín de las Escobas y Galvez, brindando productos y servicios John Deere, con la calidad y el compromiso que nos caracteriza. Nosotros jugamos con los chicos hace ya 7 años juntos, comenzamos a jugar otro torneo que se jugaba hace muchos años y desde el primer torneo que estamos acá en la Redó jugamos juntos y nunca dejamos de hacerlo. Hace ya unos 7 años jugamos juntos. Interrumpo, buenas tardes. Bienvenido. El mejor. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Dale. Nos ganamos 2-1. Por suerte, sí. Bien noticia, bien noticia. Caíto, Caíto, un amigo. Virtudes no tengo muchas. Trato de sumar a los chicos, a mi compañero, sería tratar de que no me hagan goles. La función mía es esa, que no me hagan goles. No, me gusta mirar muchos arqueros, hay arqueros que me gustan como... Saludo para la cara. Como el Chino Saja me gusta mucho, Ibaro Vero. Sobre todo, primero bajar de peso y después calmarme un poco dentro de la cancha, porque estoy alterado y mis compañeros se enojan. Anécdotas, no, con respecto a que acá en el predio... No, con respecto al predio, sería siempre nos caracterizamos por ser, ponerle un equipo muy tranquilo, pero que estamos metidos en grescas innecesarias, como la que pasaron hoy. Un partido tranquilo, un tumulto, el partido suspendido 10 minutos, pero bueno, siempre nos apoyamos entre nosotros. Estamos ahí, siempre buscando la tijera. Estamos ahí, bailando en medio de la gente. Y justo a punto de volvernos de mente. El domingo 28 de septiembre, corremos el tradicional Maratón Ciudad de Rafaela, en homenaje al profesor Daniel Tecla Farías,
ingresá a www.rafaela.gov.ar e inscribite para participar. 21 y 10 kilómetros competitivos y los 5 kilómetros recreativos para toda la familia. Inscribite y empezá a ponerte en forma para llegar a la meta. Organiza Intendencia Municipal, Ciudad de Rafaela. Sabemos que tenemos un buen equipo, por ahí nos cuesta coordinar un poco, pero la posición en la que estamos no es la correcta, no es la que merecemos. Yo creo que hoy demostramos que estamos para más y bueno, de a poquito vamos a ir cumpliendo los objetivos, que es ir ganando y llegar a más arriba.